La infanta Cristina ilusionada en Barcelona, todos los detalles de su nueva vida. La infanta Cristina está viviendo su mejor momento. Tras el sufrimiento al ver que Iñaki Urdangarín se marchaba con otra mujer a ojos de toda España, la hija de los reyes eméritos ha renacido. Lo cierto es que la infanta Cristina ha pasado de esconderse en su casa de Ginebra a tener la agenda repleta de actos. Y no cabe duda que una de sus ciudades favoritas es Barcelona, donde, según Vanitatis, viaja cada 15 días. La infanta Cristina se ha aprendido al detalle el lema de Shakira y ha decidido no lamentarse más. Tal como dice la colombiana, las mujeres ya no lloran. Por este motivo, la cuñada de Leticia ha decidido dar rienda suelta a su nueva vida en la ciudad condal. Tal como anuncia el medio citado anteriormente, la agenda de la infanta Cristina está llena a rebosar. Si bien es cierto que todavía vive en Ginebra, pasa gran parte de su tiempo en Barcelona, donde además vive su hijo Pablo Urdangarín. Y es que Cristina no falta en ningún partido de su hijo cuando juega en la capital catalana. Tanto es así, que este jueves 29 de febrero estará de nuevo en España para animar a Pablo Urdangarín en su encuentro del Fraikin Granollers contra el Abanca Ademar de León. Uno de los planes favoritos de madre e hijo es ir a cenar juntos en el restaurante Upper Diagonal. Sin embargo, la infanta Cristina se deja ver poco públicamente, ya que prefiere pasar desapercibida, especialmente de la prensa del corazón. Vanitatis afirma que la hermana del rey Felipe prefiere reunirse con sus amigos en sus casas, sobre todo en la vivienda de la familia Sot, los padres de Joana, la novia de Pablo Urdangarín. Y es que según parece, la infanta Cristina tendría una muy buena relación con ellos. Los suegros de Pablo Urdangarín viven en una preciosa casa en Esplugues de Llobregat, muy cerca de donde vivía Shakira. Se trata de una enorme residencia con un gran jardín y unas magníficas vistas. De esta manera, la infanta Cristina suele pasar horas disfrutando de su compañía.